Vamos a ver la saga. Un mundo sin música. ¡Pero qué frío hace acá arriba, carajo! Sí, una locura. ¡Niam! Dios, qué triste, un mundo sin música. Hola a todos, bienvenidos a mi tutorial. Sonido ambiente. La camisa de sonido de ambiente, ¿viste? Empecemos. 3x2. 6. ¡No! Eso no es ruido. 1, 2, 3. Hola. Probando, probando. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Festival de probadores de micrófonos. ¡Qué pedo! Estos videos son good de Miku Kisi. Sí, sí. Anota eso. Fin. Un mundo sin basura. Vamos, vamos. Pásame la vuelta. Pásame. 1638. Estaba el tercero de. What? No. Eso que está bien. ¿Eh? Bueno, ya está la cuadra completa. Andiamo. Oh, qué cool. ¿Qué? ¡Se come todo! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Rocky, qué no! Cool. Te dije que en la calle no. Espera a llegar a casa. Te contaba el otro día. Pará, pará. ¿Qué es eso? El tema de hoy, extraños objetos invaden la ciudad. Oh. Acá lo vemos desde el móvil, uno de ellos, la gente acerca. Epa, atención, ¿qué estaba pasando? Emi, eres la más dominante que conozco. Gracias. Te amo y me encantan tus directos. Muchas gracias. En tu canal me mandas un saludo. Steven, un saludito enorme, muchas gracias. Te mando un besito enorme. Fin. Un mundo sin memoria. Y ahora voy a cantar mi canción más famosa, la que hizo que hoy pueda estar acá frente a este maravilloso público. Y dice así. Pucha, ¿cómo era? Ahí. Cacho, ¿vos te acordás? ¡Ya es la hora! Oh. A ver, dígame, ¿quién fue el primer presidente de nuestro país? Oye, dominante, gracias. Es el mundo de las VTubers. La verdad es que no tengo ni idea. Ah, yo tampoco sé, por eso le preguntaba. Bueno, vaya nomás, tiene un 10 Rodríguez. Soy Ramírez. Sí, vaya nomás. Nos falta uno para jugar. ¿A quién suma? Mundo buenas, de las VTubers. ¿Qué onda? ¿Puedo jugar? Dale. ¿Lo conoces a este? No me suena, pero parece medio patadura. No. Preguntémosle a alguno de ellos, si no. Parecen buenos tipos. Dame toda la plata. Hola. Hola. Dame unos chicles de menta. ¿Cómo no, señor? Tome. Gracias. Que tenga un buen día. Fin. ¡Qué pedo! Un mundo sin codos. ¡What? ¡Un mundo sin codos! ¡Hola! Y es así, ¿viste? ¡Qué horror! Le das la mano y te agarran el rombo. Claro. ¡Qué pedo! ¡Muy intensa esta noche! ¡Ahí conecta! ¡Vamos! Son como... es Minecraft. Es Minecraft IRL. Literalmente Minecraft IRL. Hey Dark, Darkbot, muchas gracias por regalar esa sub. Thank you. Muchas, muchas gracias. Es nuestra mejor creación.
Por fin un cuerpo que podrá hacer cosas inimaginadas por el humano. La paja. Oh. Oh. Mm. No. Es maravilloso. Fin. No. Un mundo sin adultos. ¿Puedes dejar de comportarte como un embrión y escucharme? No tengo tiempo. Me voy a trabajar que esta chocolatada no se paga sola. Ah. ¿Cómo nacen los niños de niños? Y estoy muy estresado. No estoy pudiendo dormir ni 10 horas por día. Es así como mis libros buscan dialogar con el lector y eso se ve reflejado en esta, mi última y más sincera obra. Excelente. ¿Alguna pregunta del público? Sí, yo. ¿Quién se hizo caca encima? Yo. ¡Ew! Yo. Y ahora los funcionarios procederán a la negociación. Perfecto. Se cancela la deuda definitivamente. Si el trineo viaja a 500 kilómetros por hora, ¿cómo hace para...? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Es la hora de los dibujitos animados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fin! ¡Vaya! Un mundo sin... dolor. ¡Sin dolor! ¿Acaso estás terminando conmigo, Bárbara? Sí. ¡Ah, este creo que lo vimos! ¿Hay alguien más? Sí, Tom, tu amigo de la infancia. ¡Ja! ¡Yo sabía! ¡Hacen linda pareja juntos! Lo dije siempre, ¿eh? ¡No! Bueno, suerte. ¡Qué triste! No vamos a parar hasta que confieses. ¡No! ¿Ah, sí? Y el borracho dice, entonces, esta no es mi jirafa. Listo, riñón nuevo. Gracias, Doc. ¡Qué pedo! Yo quiero. Vendo mis riñones y me ponen otros, por favor. Soy VTuber, por favor. Gente. Voy yo. Torno. ¿Tiene algo para la cabeza, Doc? Sí, claro. Ajá. Le recomiendo usarlo cada 12 horas, cuando haya sol. Roja, referí, así no se puede jugar, me despeinó todo. Y la pata chueca. Para despedir a nuestro amigo que murió en paz y contento, ahogado por un hueso de pescado mientras se lo devoraban vivo dos cocodrilos no, en el Amazonas. ¡No! ¡What the fuck! Bueno, y ahora procedamos a rematar sus bienes. Empezamos con una TV de 60 pulgadas. Confesad de una vez. ¿Quién soy? Fin. Un mundo sin... pato. ¡Pato! Y con ustedes, el... ¿Por qué eres tan dominante? Ay, es que... Ya lo sé, no hace falta que lo digas, Coquito. Es que nací así, yo sé que es difícil de comprenderlo, pero... Es que... Un dominante nunca cuenta sus secretos. Ratón Mickey, el perro Goofy y el gato Donald. ¿Ah? Disculpe, ¿a quién alimenta? A Carlos. ¡No! Hola. Es increíble cómo migran en invierno, siempre en forma de B. Y el número 2 es el que tiene forma de Diplodocus, así. ¡Ve por él, muchacho! Muy bien. ¿Qué? ¿Familia? ¿Por qué? ¿Por qué un perro va por un... Oh, por un pato, pobrecito? Ya, hoy se come. Hoy se come, familia. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ah! Hay que detenerlo, o el mundo conocerá su horrorosa existencia.
Un ornitorrinco. Perry. Fin. Un mundo sin ventanas. Un mundo sin ventanas. Hostia. ¡No! Ahora dobla a la derecha. ¿Que siga derecho? ¿Eh? No, no, dobla a la derecha, pará. ¡Ah! Dígame, ¿reconoce el culpable del asesinato? Se parece un poco, pero no sé. Si mis cálculos no fallan, la habitación de mi amada queda justo aquí. Vamos. Cada vez que pienso en ¡ay, Dios! Ti, nace un mundo oh, dulce. Yo también te amo, joven misterioso. ¡No! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Eureka! Sí, esto es lo que está... ¡Ay, no! No. ¡Se murió! ¿Quién es ese? ¡Qué horror! ¡Bro! ¿Tienes algún problema, pinche morra? ¿Tienes algún problema? Fin. ¡Pinche morra! Un mundo sin decisiones. Bueno, está la de los autos que van rápido, la del tipo que vive toda su vida en una simulación, la de los que quieren robar un banco, la del asesinato, la otra del asesinato, la otra del asesinato. Ay, ¿sabes? Me encanta venir a ver el catálogo de Netflix con vos. ¡Lo encontramos! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Dos cables! ¡Esta es una tecnología muy avanzada! Los terroristas lo lograron. ¡Moriremos! Tenemos con crema. ¡No! Tenemos por fin el resultado de las elecciones. ¿Pero cómo se decidieron a poner dos cables? Es un empate. Escuchamos unas palabras del presidente Méndez 78, que mantiene una vez más su cargo. ¡La puta madre! ¡No de nuevo! ¡Bravísimo! ¡Me voy a volver loco! ¡Ay! ¿Por qué todo es tan difícil? ¡Ah! ¡Ya sé! Y si aceptamos nuestra propia debilidad como humanos para elegir y anclamos la resolución a algún objeto inanimado para sentirnos liberados del peso de hacernos cargo de nuestro propio destino... a ver... ¡Yo! ¡Fin! ¡Yo! Yo. Un mundo sin perdedores. Se prepara la competidora en representación de su país. Se posiciona y... ¡un chapuzón perfecto! ¡No! Un gusto presenciar esta premiación tan especial luego de un verdadero espectáculo deportivo. Grandes deportistas y gente. Una foto que quedará para el histórico. No va más. ¡Ojo, los casinos! Oh, se lo pasa rojo el 1, negro el 2, rojo el 3. ¡A la verga! Ojalá. Ojalá.
No, la moneda. Güey, la moneda no paraba de subir, weón. ¿Qué pedo? Bueno, ¿cómo venimos? Disculpe, jefe. A este paso tendremos que tomar medidas drásticas. Hagámoslo. ¡Qué pedo! Duplicó las ganancias en un abrir y cerrar de ojos. Fin. Un mundo sin religión. Entonces agregan la fruta y lo dejan marinar hasta la próxima luna llena. ¿Me siguen? Ojo. ¿Y qué te pareció la película? Estaba buena, los efectos especiales, pero no respetaron mucho la historia del cómic. ¡Oh! Y bienaventurados los justos que aprovechen oportunidades, porque los mezquinos y avariciosos serán echados al fuego, donde será lloro y crujir de dientes por la eternidad. ¿Y eso debería convencernos de comprar estas mesas en oferta? Bueno, les mostré los espantapájaros. No, pobre Jesús. Como que hace falta un sacrificio, ¿no creen? Y lo vas a hacer tú. ¡Hereje! 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 Se te pasó el asado, flaco. ¡Jugoso, te dijimos! ¡Jugoso! Hay que dar las gracias primero. Bueno. ¡Oh! ¡25 de diciembre! La comida. Gracias, carnicero, por haberme vendido este corte. Gracias a ustedes, y a la distribuidora que me da las mejores carnes. Y gracias a la granja, que nos da las mejores vacas. ¡Qué gracias pedo! Por la energía que nos da. Ah, otro maravilloso almuerzo completamente normal con mi familia. Es muy peligroso. ¿Estás seguro de esto? Sí, es la única manera de saber qué hay después de la muerte. Prendan la máquina. Hasta mi perro se sorprendió, ¿viste? Ay, qué cool.